voy a... Buenos días. Voy a aprovechar para hacer otro TikTok aquí rapidito. Estamos hablando de la envidia hace rato. Vamos a hablarte ahorita, TikToker, de la energía del negocio. El negocio es un emprendimiento que tú haces, obviamente. Juntas un dinero, tienes una idea, y dices tú, con esa idea me va a ir muy bien. ¿Qué es un negocio? Un negocio es una idea que a ti te gusta, algo que tú harías, aunque no te pagaran. Lo que, como a mí, yo sé leer las cartas, me gusta leer el tarot, y si la gente no me paga por hacerlo, yo lo hago divertido, lo hago como un juego, como un pasatiempo. Ese es el negocio. Cuando tú andas buscando una idea para hacer un negocio, tú dices, ¿en qué soy bueno? Puedo cocinar, me apasiona el ajedrez, puedo dar clases de ajedrez, me gusta enseñarle a las personas, yo puedo ser maestro, me gusta, no sé, hacer tortas, me gusta lavar carros, yo puedo pintar, yo puedo escribir. Todo eso que a ti te apasione, todo eso que a ti te guste, que lo hagas como, pues como algo de diversión, de hobby, ese es tu negocio, ahí debes de invertirle. Entonces muchas personas juntan su experiencia, juntan un poquito de dinero, le invierten y luego de ahí empiezan el emprendimiento. Es algo tan bonito cuando una persona emprende, es algo tan, tan suave cuando una persona le pone ganas y le invierte su tiempo, su dinero y abre su negocito. Es una emoción, pero muchas personas se equivocan porque creen que por el hecho de que ya traen el dinero, de que tienen la emoción, todos los días va a haber clientes. Oh, triste realidad, en la vida real no pasa así. Tú tienes que tener dinero guardado para un año más o menos, para saber que en un año tú vas a abrir tu negocio todos los días, va a haber días que va a estar lleno, va a haber días que no va a haber ni una sola alma ahí, va a haber días que va a haber término medio, va a haber días que te va a sacar con toda la mercancía, pero la constancia, tú tienes que seguir todos los días en el empeño. Pero si miras que tu negocio desde un momento en que lo abres o lo pones, empieza a tener clientes, pues bendito. Luego otra gente le tiene miedo a la competencia. O sea, yo pongo mi puestecito de tortas, se me empiezan a vender las tortas bien y de repente le comento a una vecina o mi vecino o un primo o un hermano o un trabajador tuyo, dice, ah, yo ya aprendí a hacer las tortas, voy a abrir otro negocio. ¿De qué? De tortas. ¿Dónde? A un lado del tuyo. No le tengas miedo a eso, ¿eh? Si tú eres bueno, si tú sabes lo que tú haces, si a ti te gusta lo que tú haces, adelante, que se pongan 1,000 torterías a los lados. La gente va a buscarte a ti por 3 cosas: por el sabor de tus tortas, por cómo tú eres y la atención que tú le das a las personas. Obviamente los precios y la calidad también influyen. Entonces, TikToker, pues sígueme, canal de Ron Winner, comparte y dame like. Gracias por todo, bye.